En un humilde pesebre, comedero de ganado, oliente a naturaleza y pobremente alumbrado, entre el ruido de animales y unos dolores de parto que le causan agonía, a las 12 de la noche nace el Hijo de María. Nace el Hijo de María que 9 meses atrás fue anunciado por Gabriel. Es su hijo primogénito, es hijo del Dios Altísimo, el esperado Mesías, el Salvador de Israel. Y María sonriente, olvidando ya el dolor, toma al niño entre sus brazos, lo arrulla tiernamente, con ternura y con amor. Mas los ángeles del cielo han inundado el pesebre de alabanzas y de loor. Es una noche de hosana, es una noche de amor, es una noche de hosana, noche de salvación. Lo que el ángel Gabriel a María no le dijo es que perversos jinetes han salido tras su hijo. Y no hay nada en este mundo que los pueda detener. Cabalga un Getsemaní, un Calvario, una espada, un Judas y una cruz. Y en su cabalgar constante, en un futuro no distante, alcanzará a Jesús. Pero en esta noche de hosana, en esta noche de paz, al corazón de María nada lo perturbará. En el humilde pesebre el tiempo se ha detenido. María contempla a su niño embelesada de amor. Ella lo envuelve en pañales, lo arrulla contra su pecho y sus brazos maternales lo protegen de la espada, del Calvario y de la cruz. Es su hijo primogénito, es hijo del Dios Altísimo, es el Salvador del mundo, él es el niño Jesús.